autopatrocinador oficial por segundo año consecutivo del béisbol nacional. Desde que nos cambiamos a Más Móvil, mi mamá no se estresa si se pierde su novela, porque la puede ver después en Replay TV. Mi papá mira todos sus juegos donde sea por el app Más Móvil TV. Y mi abuela cambia entre la lotería y Netflix a balazo. Netflix. Vive en la casa del futuro con Más TV Total y disfruta la primera caja Smart que convierte tu TV en un Smart TV con control por voz y Replay TV gratis. Cámbiate ya con el paquete hogar. A mis 7 años, Más TV Total me ha resuelto la vida. Más Móvil, la señal de Panamá. Todo todito. No le metas mente. Métele los nuevos planes prepago todo todito de Más Móvil. Ahora sigues quintuplicando con tu recarga mientras disfrutas de toda la data ilimitada y la recurrencia. Es opcional porque tú lo pediste. Swipea a taquilla y comparten data con tus trenes desde 5 palitos por 7 días. Actívalos ya con Más Móvil, la señal de Panamá. En Cobre Panamá, estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional, con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Coclé en la categoría juvenil y mayor de FedeBase. Por 10 años, hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carreras. Te quiero ver, volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener, enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. Bien, amigos, estamos con Carlos Xavier Quiroz, el primera base del equipo de Chiriquí. Carlos, bienvenido con mucho placer e impresiones. Ya el equipo está puesto en la final, arrancamos el día martes contra un gran rival que es el equipo de Metro. Sí, exacto. Gracias por la oportunidad y las gracias a Dios, ¿verdad?, por habernos ayudado pues a completar esta fase también. Pues el equipo pues salió a trabajar, a buscar la clasificación en esta serie ante el equipo Bocas del Toro, ¿verdad? Sabemos que era un equipo bastante aguerrido, ¿verdad?, que no había que confiarse de ellos, pero bueno, gracias a Dios se nos dieron las cosas y logramos pues los triunfos necesarios para llegar a la gran final. Un camino bastante largo para llegar a la serie final, pero con mucho sacrificio, mucho empeño, mucha dedicación. Sí, exacto. El equipo pues se ha mantenido a la altura, ¿verdad? Todos los muchachos han puesto su granito de arena, ¿verdad?, cada vez que salen al terreno a jugar, y creo que eso ha sido pues lo primordial y lo positivo dentro del equipo. La unión que se mantiene, el colectivismo siempre está en las buenas y en las malas, y creo que eso ha sido pues la fortaleza para seguir pues hacia la ronda final. Habla un poquito de lo que puede ser esa serie contra Metro. Sí, esta es una serie pues bastante pareja contra el equipo de Panamá Metro, ¿verdad? Sabemos que tienen un buen equipo, sabemos que tienen su cuerpo de lanzadores, pero igual estamos preparados para eso, ¿verdad? Tenemos que salir y ganar. Es como se dijo desde un principio aquí cuando empezamos el torneo. Si queremos lograr el campeonato hay que jugar con los mejores, ¿verdad? Hay que ganar a los mejores. Y eso es lo que tenemos en mente, pues salir a buscar 4 partidos más para coronarnos nuevamente campeón y traer el título a la provincia.